pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Veraneando. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Libro del profeta Jeremías, capítulo 8, verso 20. En televisión, en los periódicos, ya están aquí esos anuncios de playas paradisíacas. Sí, el verano ya está aquí, y se respira ambiente de vacaciones. Casi en todas las conversaciones surge el tema de las fechas de viaje y sus destinos. Hemos decidido olvidar los días grises que pasaron y todos son proyectos de alegre colorido. Y así va pasando la vida, como una sucesión de estaciones en las que vamos acoplando nuestras vidas lo mejor que podemos a lo que la propia vida nos va permitiendo vivir. Y mientras, tratamos de sacarle todo el jugo que podemos a esta vida que tenemos. Jesús decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 36, que el día de mañana traerá su propio afán. Y así es. Cada día da paso a otro, que se nos presenta con toda una serie de problemas por resolver. Aquí tanto da verano como invierno. Cada día trae su propio mal. En verdad, cargamos nuestras vidas de ilusiones y de preocupaciones. La familia, el trabajo, los amigos, el futuro, la salud. Muchas son las cosas que perseguimos y que nos persiguen, cosas que hasta pueden robarnos la paz y agobiarnos. Pero, ¿y la vida eterna? ¿Está la vida eterna entre ellas? Le damos una gran importancia a algunas cosas que, aunque importantes y necesarias, pueden acabar ocupando en nuestras vidas lugares que tendrían que estar destinados a otras cosas. Jesús nos mostró el verdadero significado de lo que tendría que ser una vida entendida desde el punto de vista de la inversión en la eternidad. Y nos dijo, «Haceos tesoros en el cielo». Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 20. Ciertamente buscamos saciarnos de cosas que no traen a nuestra vida más que ansiedades y desazones, pues cuanto más aumentan nuestras riquezas, mayor son nuestras necesidades. Volvemos a casa, volvemos de nuestros viajes y de nuestros descansos estivales, si Dios quiere, y enfrentamos de nuevo nuestro día a día, o simplemente veremos el final de otro verano más. En cualquier caso, el verano de nuestras vidas acabará. ¿Y seremos salvos o volveremos como partimos? Ignorantes de las noticias que fueron traídas a nuestros oídos por aquellos que anteriormente las escucharon y las experimentaron. O por el contrario, este será el verano en el que la luz del Evangelio comenzará a brillar sobre tu vida. El hombre, su vida, sus luchas, sus penas y sus alegrías nunca fueron algo que estuviera ni fuera ni lejos del plan de Dios, ni de sus buenos deseos para con él. Desde el principio Dios tuvo para con el hombre un plan perfecto, un plan de salvación en el que Cristo fue el protagonista, muriendo por nuestros pecados en la cruz. Y hoy este plan es presentado ante ti. Tu verano está comenzando y tú tienes la decisión de cómo quieres que termine. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.